Bueno, gente hermosa, hablando del tema de las relaciones tóxicas, hoy tenemos a dos invitadas, a Bellita, María Belén y Michelle. Ellas son estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito. Y bueno, justamente vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Lo que veníamos diciendo, las relaciones tóxicas. Bienvenidas, chicas, qué gusto tenerlas aquí con nosotros. Gracias, Angie. Bueno, primero gracias por tenernos acá. Les queremos contar un poquito sobre nuestra campaña. Esta campaña realmente trasciende más que ser un proyecto de la universidad. Uh-huh. Te cuento que, bueno, tenemos un proyecto que es realizar un conversatorio. Okay. Entonces, esta campaña ha tenido de duración unos 4 meses. Wow. Empezó alto desde... por conversar, ¿no? Y justamente nace de la idea de que, tú sabes, hay un montón este término tóxico. Uh-huh. Está súper de moda. Sí, está súper de moda. O sea, a todo decimos tóxico. Pero ¿qué es realmente ser tóxica? Correcto. Así es. Oye, y es, chicas, qué lindo hablar de este tema que pasa en todo, en todas las relaciones, ya desde cuando inicia una relación en el colegio hasta cuando ya eres un adulto. Entonces, qué lindo hablar con ustedes que también son jovencitas y poder mirar y abrir el espectro sobre qué es lo que está pasando. Pero todo creo que arranca porque desde chiquito nos enseñan, estudia para que realmente seas alguien en la vida. Y cuando en realidad los padres tenemos primero que trabajar sobre esa inteligencia emocional. Con nuestros hijos y después viene la parte académica, después viene la parte profesional que los chicos se podrán defender en la vida. Pero ¿cómo arrancas con esto de primero quiérete tú, ámate tú? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo es amarse uno? Claro, o sea, es un tema que nos dimos cuenta cuando empezamos a hacer la campaña y es que básicamente estas ideas de este amor que tú tienes expuesto en películas, en series, en todo lo que como te rodea, idealizado. Es súper idealizado y es como que muy imposible muchas veces. Entonces ahí es cuando mucha gente se confunde, cuando mucha gente tiene ideas muy erróneas de lo que es el amor y cómo debería querer a alguien. A veces se traduce en posesión, se traduce en celos, se traducen muchas cosas que no es tóxico, o sea, que no es sano y se denomina tóxico. Ajá. Entonces ahí es cuando nosotros queremos empezar con este discurso de que uno siempre tiene que poder quererse a sí mismo, valorarse, tener en cuenta sus ideales y sus principios para así poder amar a otra persona y no caer en estas... Claro. Y que también hemos satanizado un montón de cosas dentro de la relación que sí deberían ser como... ciertas y como permitidas en la relación y ahora ya todo le llamamos tóxico. Entonces, ay, ¿por qué le diste like? Ya eres tóxica, ya estás loca, ya estás tóxica. O, ¿pero por qué te llama y te escribe otro? Ay, ya, tóxica, loca. Entonces, también todo lo estamos pasando a un plano de que entonces ahora ya no puedes decirle nada a tu pareja porque ahora ya eres tóxica, loca y todo, ¿no es cierto, Michelle? Exactamente. Y justo creo que este término tóxico como que nace y se expande más a después de la pandemia que tuvimos. Ajá. Porque tú sabes que en la pandemia las parejas no podían verse físicamente. O pasaron mucho tiempo juntos que también se volvieron relaciones tóxicas, ¿no? Exactamente. Ya no se aguantaban, muchas terminaron, muchas se afianzaron más. Pero claro, o sea, realmente te das cuenta de que hay un término tóxico. ¿Qué es tóxico? Tóxico es una relación que efectivamente estás en posesión, te están controlando, te están manipulando, te están diciéndote cómo vestirte. Estoy segura que alguna de nosotros nos ha pasado algo así, incluso a ti. Claro. No, nunca. Ay, sí, claro. No, que si te ha pasado que hayan sido tóxica con vos. Tóxica. O ha sido, o antes. No, pero él jamás, y sin vergüenza. Jamás. Oigan, chicas, pero todo arranca, creo, comenzando a ser honestos y sinceros con nosotros mismos. Y esto arranca a ver, ¿quién soy yo? Muy pocas personas sabemos quiénes somos, porque confundimos con qué somos, con qué realmente entregamos y quiénes somos. ¿Qué somos? Es la parte que tú puedas graficar. Soy ingeniera, estudio tanto. ¿Qué hago? Pues son mis hábitos, mis ejercicios, mi forma como llevo la vida. Y recién, cuando tú comienzas a escarbar de manera muy, 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 muy a fondo, recién vas encontrando quién eres. Soy una mujer paciente, soy una mujer apasionada, soy una mujer insegura. De hecho, alguna vez yo leí un libro que había un tratamiento con un cierto tipo de mujeres y les comenzaban a empoderar, ¿no? De hablar siempre cosas lindas y claro, viene la parte de la motivación, que la motivación también es muy falsa. Cosas feas, exacto. Exactamente. Entonces dice, bueno, van a correr todas chicas hasta la esquina y yo les doy el aviso cuando regresen. Entonces las chicas comenzaron a correr y el profesor dice, insegura. Y todas regresaron a ver. No les llamó por su nombre, las llamó inseguras y todas regresaron a ver. Y ahí te das cuenta que en realidad no te has logrado conocer. Piensas que la seguridad va de la mano del ego, va de la mano del autoestima.
pero ¿quién eres en realidad? ¿Qué es esa mujer? ¿Qué es ese hombre que está detrás? Pero ¿cómo arrancamos primero a conocernos? Porque uno no puede amar lo que no conoce. Correcto. ¿Cómo nos conocemos para después llegar a la siguiente parte para amarnos? Eso es justamente un punto clave de nuestra campaña, y es que lo que queremos también hacer es brindarnos solo como... no solo hablar sobre las relaciones tóxicas, sino también dar herramientas para que la gente pueda identificar, o sea, si es que ellos mismos tienen acciones tóxicas y puedan cambiar desde sí. Entonces, ¿y cómo se aplica en sí la campaña? O sea, ya sabemos que casi todos hemos pasado por relaciones tóxicas. Ustedes que, por me imagino, deben estar unos 10 añitos menos que nosotras, ya han de haber vivido algo medio parecido. Claro. ¿Cómo hacer para fomentar que esta campaña pues tenga cambios positivos en la sociedad? Creo que principalmente es poder hablar del tema un poco más abiertamente. O sea, creo que si bien el término tóxico es súper común, no mucha gente se atreve a decir como que, ok, yo le he hecho esto a mi pareja o yo he permitido que me hagan esto. Entonces, lo que queremos hacer básicamente es crear un espacio súper seguro para que la gente se pueda abrir y también pueda contar sus experiencias y también pueda aprender de las que contamos nosotros en la campaña. A través de nuestras redes sociales siempre como que ponemos a disposición un montón de situaciones que pasan en el día a día, de situaciones tóxicas, para que la gente pueda decir, ah, ok, esto me ha pasado, entonces no es normal, es una... ¿Cómo están ahí las redes sociales? ¿Dónde podemos acceder a esa información, Michelle? Correcto, estamos en Instagram, estábamos veo lo que quiero ver, un fondito azul con nuestro logo. Perfecto. Y bueno, ese es nuestro medio de llegar a las personas con contenido, de valor sobre todo. Entonces, tenemos bastantes seguidores, tenemos bastantes guardados y enviados, que eso es justo lo que queremos que pase. O sea, que las personas digan, oye, amiga, amigo. Date cuenta. Date cuenta. Eres tú. O sea, abre los ojos. Así es, señores. Exacto. Qué lindo. Gracias, chicas, por esta información. Y creo que todo comienza desde el hogar, enseñando a nuestros hijos a que se quieran, que se aman. Primero que también se reconozcan, que hagan un foda personal de sus fortalezas, de sus habilidades. Pero adicional, algo tan importante es el saber que respetar el no. Si una persona te dijo, ya no te quiero, ok, yo respeto ese no, pero después no me vengas de 6 meses, no, es que ya cambié de opinión, me di cuenta que sí te quiero. Me respetas el no en todos los sentidos de la palabra y vas a ver que definitivamente el tener la inteligencia emocional es parte clave gracias, de esta chicas, vida. Gracias, chicas, por habernos visitado y vamos gracias. A una pausa comercial y regresamos con más de Instituto Mañana.